Señor, abre mis labios. Señor es la tierra y cuanto la llena, venid adorémosle. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es la tierra y cuanto la tierra, venid adorémosle. Cantemos al Señor con indecible gozo, el cual de la esperanza de nuestro corazón, dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichosos el ángel que siempre en él confía, en horas angustiosas de lucha y de aflicción, confiad en el Señor si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En plena de alegría su paso es su bastión, la fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación, que luz, que dulce paz en Dios el hombre encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor.
Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Fidelidad del Señor dura por siempre. Alabad al Señor todas las
de la carta a los Filipenses. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. De muerte.
Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien el Señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo: Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo. Santifícanos por su intercesión. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón, y fuera siempre fidelísima hija tuya, por su intercesión haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María, confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la gloriosa muerte de tus mártires, Ponciano e Hipólito, haga aumentar en nosotros el amor hacia ti y acreciente la firmeza de nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Salve de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, pidiendo y llorando. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones.
Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, la ofrecemos en acción de gracias por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. El día de hoy recibimos de un modo muy especial a los peregrinos de Sam Burns Hermanos, fábrica de chocolates. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. A nuestra oración se unen también hoy los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos de América y en el Bajío, se unen también a nuestra plegaria y piden la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy celebramos en nuestra Ciudad de México la fiesta de un santo muy desconocido para muchos de nosotros, porque hoy su templo, su lugar, ha sido ocupado con otra devoción, la de San Judas Tadeo. Pero hoy celebramos la memoria de los santos Ponciano, Papa e Hipólito, presbítero, mártires, a quienes precisamente en 1521 Hernán Cortés dedicó esta iglesia a San Hipólito, de lo cual hablaremos brevemente en la homilía. Ahora cada quien, reconociendo sus pecados, pida perdón a Dios por ellos. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, que te has hecho pobre para enriquecernos a todos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor, que la preciosa paciencia de los justos nos aumente el anhelo de tu amor y cultive siempre en nuestros corazones la fortaleza sagrada de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: ¿Por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes
y a los hijos a quienes se les destemplan los dientes? Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo. Todas las vidas son mías, lo mismo la vida del padre que la del hijo. Así pues, el hombre que peque, ese morirá. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificio a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos, ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: «Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, no podemos negar las implicaciones sociales de nuestros pecados personales. Sin embargo, no podemos decir de un modo fatalista que no tiene caso convertirse a Dios cuando, a pesar de caminar con fidelidad en su presencia, tengamos que pagar con las culpas de nuestros antepasados. Hay alguien que sí cargó con el pecado de la humanidad de todos los tiempos: Cristo Jesús, para redimirnos a todos y para presentarnos libres de toda culpa ante Dios, su Padre. Sin embargo, el Señor nos indica que cada uno será responsable de su propia maldad o de su propia fidelidad ante Él. Y lo que importa ante Dios es nuestro presente. Y San Pablo nos dirá: quien se sienta seguro, tenga cuidado de no caer. Atrás quedan nuestros caminos de maldad cuando arrepentidos volvemos a Dios y Él nos perdona. Pero atrás queda también nuestra justicia y santidad cuando rebeldes nos volvemos contra Dios y nos alejamos de Él. Entonces hay que reiniciar el camino de retorno a Él, rico en perdón y misericordia. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Hoy en el Evangelio, este pequeño pasaje que hemos escuchado, nos es dado contemplar una escena que desgraciadamente es demasiado actual. Le presentaron a Jesús unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos, pero los discípulos les reñían. Jesús ama especialmente a los niños. Nosotros, con los pobres razonamientos típicos de gentes mayores, ¿cuántas veces les impedimos acercarse a Jesús y al Padre? Cuando sean mayores, si lo desean, ya lo escogerán. Y esto, hay que decir, es un gran error. Los pobres, es decir, los más carentes, los más necesitados, son objeto de particular predilección por parte del Señor. Y los niños, los pequeños, son muy pobres. Son pobres de edad, son pobres de formación, son indefensos. Por esto la Iglesia Madre Nuestra dispone que los padres lleven pronto a sus hijos a bautizar para que el Espíritu Santo ponga morada en sus almas y entren en el calor de la comunidad de los creyentes. Así nos lo enseña tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como el Código de Derecho Canónico.
ordenamientos del máximo rango de la Iglesia, que como toda comunidad tiene también sus ordenamientos. Pero no aquello que dicen muchos los hermanos separados, cuando sean mayores que ellos escojan. Es absurda esta manera de proceder, y si no, preguntémonos, ¿qué comerá este niño? Lo que le ponga a su madre, sin esperar a que el niño especifique qué es lo que prefiere. ¿Qué idioma hablará este niño? El que le hablen sus padres. De otra manera, el niño nunca podrá escoger ninguna lengua. ¿A qué escuela irá el niño? A la que sus padres le lleven, sin esperar que el niño defina los estudios que prefiere. Por eso, Jesús, que ha sido también despreciado, humillado, perseguido, considerado de poca valía, así fue visto Jesús por los poderosos y por aquellos que se creían sabios, entendidos y prudentes a los ojos del mundo. Y el mundo tendrá en gran estima y se acercará a quienes presentan ese mismo rostro que él tiene a causa de la maldad, egoísmo y desprecio hacia los demás. Y no permitirá que alguien, pensando que la cercanía de esos rostros ofendería al Señor, les impida acercarse a Él para ser bendecidos como discípulos suyos, tal vez más dispuesto a escuchar su palabra y a ponerla en práctica que muchos de nosotros. Mis queridas hermanas y hermanos, el Señor nos reúne como hermanos suyos esta mañana aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, para que junto con Él celebremos su Pascua en el reino de los cielos que ya se ha iniciado en nosotros. Para Él no hay espacios que creen diferencias sociales. Él nos ama a todos por igual y nadie puede sentirse un paria, un discriminado, un despreciado a causa de su pobreza, de su pecado, de su raza, de su cultura. Él vivió en su más cruda realidad nuestras pobrezas, el desprecio y también la traición de los suyos. Él experimentó nuestros dolores e hizo suyas nuestras heridas. Él nos ama porque nos sabe iguales a Él en el dolor y la pobreza, en el desprecio y en la persecución y en la muerte. Él sabe cuál es el camino de nuestra libertad total y cómo se llega a la plena realización de la persona hasta ser glorificada con Dios en la eternidad. Él recorrió este camino de entrega en el amor que llega hasta sus últimas consecuencias, pues era necesario que padeciera todo esto para entrar así en su gloria. Hermanos, si queremos darle un nuevo rostro a la humanidad, debemos ir tras sus huellas, cargando nuestra propia cruz de cada día hasta ser glorificados junto con Él a la diestra de su Padre Dios. En esta Eucaristía hacemos nuestro este compromiso, no solo escuchando, sino pronunciando nosotros mismos las palabras de la nueva y eterna alianza. Es mi cuerpo que se entrega por ustedes, es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados. No podemos vivir en cobardías que nos impidan caminar. No podemos vivir desanimados como si nada pudiera cambiar. No podemos vivir encadenados a los poderosos que quieren cerrarnos la boca con sus ofertas de cosas pasajeras. No es la gloria humana la que buscamos, buscamos la gloria de Dios, y ese camino está marcado por la cruz, signo del amor que toma en serio a todos y a cada uno para salvarlos, sin importar el llegar hasta el extremo de dar la vida por quienes han de volver a Dios como hijos. La Beata Teresa de Calcuta nos dice que hay que amar hasta que duela. Mientras eso no suceda,
nuestro amor no puede considerarse verdadero, sino solo la repartición de las migajas que caen de nuestras mesas. El día de hoy, 13 de agosto, estamos haciendo un recuerdo de lo que sucedió el 13 de agosto de 1521. Y si bien es cierto, puede ser considerado de muchas maneras, tenemos que decir que, como dice esa placa que está ahí en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, heroicamente cayó la gran Tenochtitlán. No fue triunfo ni derrota, sino un glorioso nacimiento del México mestizo. Precisamente en este día en que los historiadores y muchos libres pensadores hablan de cosas muy distintas, de derrota, de muerte y todo aquello, nosotros queremos agradecerle a Dios que a pesar de todas esas circunstancias, ahí inició la evangelización, ahí inició nuestra raza mestiza. Y eso es lo que venimos a decirle al Señor esta mañana. Allí donde precisamente la sangre de ambos pueblos, el indígena mexicano y el español, nos dieron precisamente esta patria de la que hoy podemos gozar. ¿Duele? Sí, no lo niego. ¿Alegra? No lo niego. Pero Dios tiene muchas maneras de hacerse presente en la historia de los hombres, precisamente para nuestra salvación. Dios, ese Dios que es Padre misericordioso, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, nos conceda la gracia de saber dejar atrás nuestros caminos de maldad, de dejarnos amar, perdonar y renovar por Dios como criaturas nuevas, de tal forma que en verdad podamos colaborar también nosotros en la difusión del Evangelio. Que así sea. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Y después de cada una de estas peticiones, vamos a decir, bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por nuestros hermanos peregrinos, Sanborns, hermanos, fábrica de chocolates. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que hoy te hemos pedido, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Oh,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, Ponciano Papa e Hipólito Presbítero, y a nosotros tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Ponciano y San Hipólito mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos mártires Ponciano e Hipólito, y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Gracias.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yeah.
Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires Ponciano e Hipólito manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído a presentar por vez primera a nuestra Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y también tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.